Muy buenos días. Vamos a dar inicio al reporte epidemiológico número 16 desde que comenzó la situación de brote en la ciudad de Salto. Tenemos un total de hisopados a la fecha de 319, con casos positivos 126, descartados 204, recuperados 81, casos sospechosos 12. Tenemos un total de aislados de 175 e internados 7 personas. Les comento que tenemos en este momento las 7 personas en la sala general, 3 de ellos son COVID positivo, 4 son pacientes sospechosos. La paciente de sexo femenino que estaba internada en terapia intensiva tuvo muy buena evolución después de pasarle por tercera vez plasma de convaleciente, es decir, que pasó a la sala general. Tenemos un total de fallecidos de 0, en los centros de aislamiento 0. Es decir, que tenemos en la ciudad de Salto hoy 45 casos activos de SARS-CoV-2. Bueno, buenos días. Yo quería, no sé si aclararles, yo sigo haciendo pedidos, ¿sí? Últimamente estoy pidiendo mucho, parece. En realidad es poquito, pero lo que pedimos es difícil de cumplir, o al menos vemos que en un porcentaje de la población no hay voluntad de cumplir. ¿Y qué vuelvo a pedir? En base a algunos hechos del fin de semana, vuelvo a pedir que por favor se cumplan las medidas de protección que les hemos enseñado, ¿sí? Sobre todo la principal, que es el distanciamiento social. Y que a la vista está que es lo que menos se cumple. También está a la vista nuestra, que somos los que hacemos los interrogatorios de todas las familias, de todos los pacientes COVID positivos y aún los COVID negativos, ¿sí? Lo que no se cumple es la distancia social. ¿Y por qué les pido? ¿Les pido porque no tengo otra cosa que hacer? No, les pido porque yo creo que hay momentos en los que pienso que no se entiende por qué la cuarentena, este tipo de cuarentena, ¿sí? ¿Por qué vamos liberando las cosas que vamos liberando de a poco? ¿Por qué se van exigiendo protocolos para que esas actividades vuelvan a trabajar? Y es porque no queremos que se contagien todos juntos. A ver, después van a venir todos a pedir una cama, un respirador, para su abuelo, para su tío, para su papá, y no nos van a alcanzar. Entonces, si no se entiende hacia dónde vamos, si no entendemos que nos tenemos que cuidar y que esto es para todos, yo no quiero a nadie pateando la municipalidad, ni pateando los escritorios ni las puertas del hospital, ¿sí? Porque estamos todos para ustedes. Lo que no está es la gente para la gente. Y no hablo de todos, hay mucha gente que se cuida mucho. Pero el que no se cuida, el que no entiende, el que salta la cerca porque es fantástico saltar la cerca y ver qué alto salto. Nada, es cuarentena administrada. ¿Sí? Administrar, nosotros queremos administrar los contagios, ¿se entiende? La gente se va a contagiar independientemente de lo que nosotros hagamos. ¿Pero qué es lo que estamos tratando? Es que se contagien en un tiempo en el que les podamos dar respuesta a todos. Somos 40.000 habitantes en la ciudad de Salto y tenemos un hospital que fue pensado para 25.000. O sea, que tenemos casi el doble de personas que dependen del hospital. Y por supuesto, no dejamos reconocer que la clínica también cumple una función de atención de la comunidad de Salto. Necesitamos que nos ayuden a administrar los contagios. ¿Sí? Por favor, cada uno que sale a jugar un partido de fútbol,
¿sí? Porque sabemos que los hay. Cuando vuelve a su casa, le va a hacer tranquilamente los mandados a su padre, a su abuelo, porque son solidarios, colaboradores. Y de paso, me siento un rato a charlar con ellos y jugamos un partido de cartas y de paso tomamos un mate. ¿Eso es cuidarlos? Por favor, yo ya no sé de qué forma pedirlo. Creo que inclusive me estoy cansando de pedir. Nosotros no tenemos solo problemas de coronavirus para resolver, hay mucho por resolver en salud, en Salto, en el hospital, en Salto. Entonces temo que próximamente nuestros reportes serán los números de pacientes que tenemos, cómo están los pacientes y no mucho más. ¿Sí? Así que apelo de nuevo, pido, ¿sí?, que por favor seamos conscientes de que tenemos que cuidarnos. Y la otra cosa que quiero decir, y con esto termino, es que todo el tiempo vemos que están pidiendo más control, más control, más control. No tengo, así como no tengo una cama de terapia intensiva para cada paciente, no tengo un policía para cada persona de la ciudad de Salto. Y yo pregunto, ¿para qué queremos controles? Si después los desconocemos, nos enojamos, nos enojan cuando nos controlan, ¿sí? Si yo tengo que ir a levantar toda la gente que estaba plácidamente sentada tomando mate en ronda en una plaza o en la costanera, ¿con qué cara? Yo si soy salgo al agente de tránsito, ¿qué me voy a encontrar cuando yo me acerque a una reunión y le diga, gente, ustedes no pueden estar haciendo esto? ¿Se podrán levantar e irse? ¿Ustedes qué creen que me van a contestar? ¿O con qué cara me van a mirar? Y yo soy tu vecino, vivo en la misma ciudad que vos, compro en el mismo supermercado que vos. ¿Sí? No soy distinto. Entonces, vuelvo a apelar. Apelo al entendimiento, apelo a la colaboración, porque como dicen los dichos, después vienen los ayes. ¿Sí? Así que, bueno, les dejo un saludo enorme. Lo único que pretendo es dejarlos pensando un poquito más en la colaboración que tienen que tener para su propia salud y para la salud de su pueblo. Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, haciendo a colación a los números que pasó el doctor Ale y a lo que dice la doctora Mirna Rebotaro, hay algo que hay que tener en cuenta. Nosotros estuvimos 84 días sin ningún caso, hoy tenemos 40 y pico casos vigentes, y evidentemente la gente no se ha dado cuenta que esto cambió, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado al primer día, sí, el primer día, repito, tuvimos 84 días sin nada y hoy tenemos 40 y pico. Creo que se tienen que dar cuenta que hay una diferencia, que el virus lo tenemos, que si bien a lo mejor no es comunitario, lo tenemos, que todas las referencias a las que hizo la doctora Rebotaro, esto inexorablemente va a llevar a dos caminos. Un camino va a ser el cansancio y la resignación por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas municipales ante el incumplimiento total que está realizando la gente. Y por otro lado, va a llegar un momento que las fuerzas de seguridad se van a cansar hasta el hartazgo del incumplimiento de la medida y pueden llegar a tomar alguna determinación que va a generar en peleas, en discusiones, en enfrentamientos, que no nos van a llevar a nada. O sea, todo lo que se vio, el partido de fútbol, la reunión en la costanera y todo lo que se pudo observar, se lo está diciendo desde el primer día que no se puede hacer. Sin embargo, la gente ha decidido hacerlo igual. Bueno, bien. También es cierto lo que dice la doctora Rebotaro. Después vienen las autoridades a reclamar camas, a reclamar un montón de cosas, pero primero no cumplieron con lo que tenían que hacer. Entonces me parece que el fondo de la cuestión pasa por ahí. La gente no se ha dado cuenta
o no quiere darse cuenta que la situación cambió, tuvo un giro de 360 grados, hoy no estamos en la misma posición de que estábamos días anteriores, entonces lo que tenemos que hacer es ayudar. El fin de semana, sábado y domingo, los móviles de la policía, los móviles de tránsito, los móviles de monitoreo no dan abasto, con los llamados, con las denuncias y con todo lo demás. ¿Saben por qué? Porque la gente no cumple. No hay... Entonces eso lleva a que la cuestión colapse. Por último, me voy a hacer referencia a un caso que ocurrió el sábado de la noche, en una reunión en una vivienda de acá del Salto, donde obviamente ellos ya han tomado estado público y la gran mayoría de los detalles ya se conocen, yo no voy a dar nombres porque no lo considero necesario. Lo que pasó fue que se hizo una denuncia, que se hace presente policías comunal, la dirección de tránsito y la dirección de monitoreo en el lugar para corroborar, se certificó eficientemente desde la parte exterior de la vivienda de que algún evento se estaba desarrollando por la cantidad de autos que había y hasta inclusive habían armado una carpa que se veía de la calle. Se llama por teléfono al Juzgado Federal de Mercedes, que es el órgano judicial de intervención para el incumplimiento del aislamiento. No confundamos con las ordenanzas municipales, que es competencia del juzgado de falta. Esto es competencia del juzgado federal. Se le hizo saber la anomalía que se estaba contratando. El juzgado dispuso que las personas que permanecían dentro de la vivienda sean invitadas a concurrir a la dependencia policial, donde se le tomó fichas dactilares, se lo notificó del motivo de lo que estaban quebrantando. Eso por un lado. Por otro lado, la autoridad policial no fue avalada en ningún momento por la justicia para ingresar a la vivienda y poder certificar si dentro de la vivienda había más gente de la que vinieron a la comisaría. Se trata de un acto formal, como se viene haciendo hasta el día de hoy, que es legal, es notificarlo del motivo de su conducción y después vuelven a su domicilio. Con respecto a las personas, vuelvo a decir, no vamos a dar las identidades. Muchos son conocidos. Si hay alguno que está dentro de una órbita laboral, empresarial o del municipio, cada uno de los responsables de esos lugares se encargará de tomar las medidas que consideren necesarias. Muchas gracias y buen día.